demasiado. Thank you.
Buenos días, amigos, amigas, hermanos, hermanas, a todos los que hoy nos escuchan. Buenas tardes o buenas noches. No sé cuándo vas a poder escuchar este audio, pero qué bueno es poder comenzar o vivir este día, este tiempo, con esperanza, sabiendo que un día Jesús vino a la tierra y lo primero que dijo fue: yo he venido para sanar, yo he venido para librar, yo he venido para romper cadenas, para vendar a los quebrantados de corazón. Y ese día llegó la esperanza a esta tierra. Qué bueno es poder tenerlo a Él, y qué bueno es que nosotros podamos abrir nuestro corazón y recibir de este Jesús, no una religión, un Jesús actual, un Jesús que irrumpe en nuestras vidas transformándolo todo, como esa palabra que Dios nos dio para este año: Navidad y resurrección, esperanza inesperada y realidad anhelada. Esa esperanza que quizás no esperabas, pero viene hoy sobre tu vida para transformar lo que sea, y surge esa realidad que vos anhelaste durante tanto tiempo. Hoy Jesús está aquí entre nosotros. No es un cuento, mi amiga, mi amigo. Probalo en este día. Quería compartir con todos en esta jornada un salmo muy especial que muchas veces todos nosotros solemos cantar, y es el Salmo 18. Y qué bueno que hoy podamos no solo cantarlo, sino orarlo. No sé si lo vamos a cantar porque estoy con la voz media tomada, pero sí poder orarlo. Dice el salmista, y qué bueno que hoy puedas decirlo conmigo: te amo, Señor. Me gusta. Te amo, Dios. Pero él dice: fortaleza mía. Esa fortaleza, la fortaleza era lo que cubría la ciudad, esas murallas que cubrían la ciudad, esas torres, era una fortaleza. Cuando vos veías una ciudad amurallada, decía: esto es una fortaleza. Qué bueno que vos puedas decir: Él es mi fortaleza. Y dice el verso 2: Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. El 1 dice: te amo, Jehová, fortaleza mía. El 2 dice: Señor, vos sos mi roca, vos sos mi castillo y vos sos mi libertador. Maravilloso. Él es el que te cuida, el que te guarda y el que pelea por vos. Recibilo en este día. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Te animo a que confíes en Dios en este tiempo, porque Él no te va a defraudar. Dice: mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Que Dios sea tu escudo en esta hermosa jornada. Y dice acá: la fuerza de mi salvación. Saber que Dios nos cuida, saber que Dios nos salva, que Dios nos protege. Eso es lo que nos da fuerzas en este tiempo. Eso es lo que te va a levantar, sabiendo que en aquel en quien vos has confiado, Él es fiel en completar todo lo que te ha prometido. Y dice: mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, invocaré al Señor. ¿Por qué? Porque Él es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos. Qué bueno poder juntos orar en esta hermosa jornada y decir: te amo, Señor. Decile: te amo, Señor. Señor, te amamos. Te amamos, Dios. Te amamos y te damos gracias porque vos nos has guardado. Te amamos, Dios mío, y te damos la gloria a vos. Porque todo lo has hecho bien, Jesús querido y amado Jesús.
En esta hora derrama tu poder. En esta hora derrama tu gloria. Porque vos sos mi fortaleza. Vos sos mi roca. Vos sos mi castillo, Señor. Y vos sos mi libertador. Vos sos el que salís, Señor, a defenderme. Vos sos mi sanador. Vos sos el que me restaura, el que me libra, Señor. Vos sos mi fortaleza. Y en vos yo voy a confiar. Animate a confiar en este día. Señor, vos sos nuestro escudo, el que nos protege de todo mal. Y Señor, saber que vos estás con nosotros nos da fuerzas, nos da gozo. Y tu gozo nos llena de esperanza y de fuerzas. Vos sos, Señor, en quien nosotros podemos refugiarnos. Nuestro alto refugio. No hay otro como vos. Y hoy queremos invocarte a vos, Señor, porque vos sos digno de toda la gloria, de toda la honra, de toda la exaltación y de toda la alabanza. Y vos nos librás de cualquier situación y de cualquier enemigo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Refugiate en Él en este día. Tenés que saber que Él es tu roca, que Él es tu castillo, que Él es tu libertador. Te animo a confiar en Dios, porque Él es digno de ser alabado. Alabale a Él, porque Él te libra. Él rompe cadenas. No sé cuál es tu enemigo, pero todo lo que hoy estás viviendo se transforma en milagros. Tiempo de Navidad. Esperanza inesperada llega hoy a tu vida. Y tiempo de resurrección. Esa realidad que anhelabas hoy se concreta sobre cada uno de nosotros.